estamos juntos en unidad. God says that he is there. Dios dice que él está aquí. A mí me encanta, me fascina cantar una canción. To return all the glory to God. Para regresar la gloria de Dios. The song says, la canción dice, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Precioso Hijo de Dios. Recibe. Nosotros estábamos platicando. And God told me in another 2 minutes they will come inside. Y yo le dije, en otros 2 minutos alguien va a entrar. Really, I said, really? Y yo le dije, ¿en serio? I don't know how to talk to them. Yo no sé cómo les voy a hablar. But truly, exactly 2 minutes. Y exactamente 2 minutos después. I saw the 3 ladies entering into the talk. Yo vi a 3 mujeres que entraron al talk. Well, I just know with the boy. Lo único que yo sabía, o lo único que me percaté, es que venía un niño pequeño. With them. Con ellos. And when they came inside, y cuando ellos entraron, they were smiling with me. Ellas estaban sonriendo conmigo. I said, this girl is the like the negro. Yo le dije, yo dije, a estas mujeres les gusta el hombre negro. Of course, because they smile to me, they try, you know, they stand up getting it wrong. Sí, okay, dice, porque recuerda que yo estoy malinterpretando las cosas. But when I finished with my new student, pero cuando yo acabé con mi nuevo alumno, God says that, go speak with that lady. Dios me dijo, ve y habla con esas mujeres. I says, no. Y yo le dije, no. I went outside, yo me salí. When I got on my bicycle, losing it, cuando yo iba a quitarle el candado a mi bicicleta, and I heard that voice, y yo volví a escuchar esa voz, that the devil is reporting you right now, que el diablo se apartara de mí en ese lugar, because of your disobedience, por parte de tu desobediencia, it's reporting you in my presence right now, te está rechazando delante de mi presencia the ahorita, the devil is reporting you to me right now, el diablo te está reportando a mí en estos momentos. So if you move out of here, so si tú te vas de aquí, his plans is that you will have an accident. Los planes del diablo es que te va a ocurrir un accidente. Remember that I have promised you that apart from the accident you had in the little, you will not have it anymore. Recuerda que yo te prometí que aparte de los accidentes que tuviste cuando eras pequeño, yo te dije que no ibas a tener más accidentes. Brothers and sisters, truly I never had an accident after that. Hermanos y hermanas, en realidad se los digo, después de cuando fui pequeño los accidentes, nunca me ha pasado un accidente más. That means when God promised, it fulfills his promises. Eso quiere decir que cuando Dios promete algo, él cumple sus promesas. Pero dice, si tú eres desobediente and move out of this place, y tú te vas de este lugar, you will have an accident. Te va a ocurrir un accidente. And don't say, oh God, why do you have an accident? Y no vengas a quejarte y decirme por qué tuve un accidente. That is an action of your disobedience. Esa es una acción de tu desobediencia. When I heard that, I quickly was trembling in my body. Cuando yo escuché eso, empecé a temblar dentro de mi cuerpo. Because even until I started driving, I have phobia of accident. Porque si yo empezaba a manejar, me dio una fobia por un accidente. Immediately I ran back. Inmediatamente yo regresé. And that was around 11 p.m. Y eso fue exactamente como a las 11 de la noche. But when I was walking back to the plaza, cuando yo estaba regresando a la plaza, I was asking, yo estaba preguntando, what if these ladies are gone? Yo le estaba preguntando, ¿y qué pasaría si estas mujeres ya se fueron? One. Uno. The second one. La segunda. How would I talk to them? ¿Cómo les voy a hablar si ya no están? I don't speak Spanish. So, I only speak English. Yo no hablo español. Hablo inglés. God says, go. Y Dios me dijo, ve. But when I enter into the talk, so cuando yo entré al talk, and I come to the place that I was, y yo regresé al lugar donde yo estaba, to me I thought they had gone. Yo creí que ya se habían ido. But the moment those ladies, when I turned to see them,
I was shivering in my body. Cuando yo volteé a verlas, estaba temblando en mi cuerpo. And the ladies turned back to see me. Y las mujeres voltearon a verme. And you know what happened? ¿Y tú sabes qué pasó? They were all crying. Estaban llorando las tres. And I asked them, y yo les pregunté, why are you people crying? Y yo les dije, ¿por qué ustedes están llorando? You know, to the glory of God, para la gloria de Dios, one of them speaks English. Una de ellas hablaba perfectamente inglés. You see, when God wants to do something, He already perfected it. ¿Sí? Cuando Dios quiere hacer algo, ya puso la perfección en los lugares. Amén. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Gloria sea a Dios. And I come to that man, cuando yo me acerqué a ellas, I said, what is the reason why you are crying? Yo les dije, ¿cuál es la razón por la cual están llorando? They said God spoke with one of them. Y ellas me dijeron, es que Dios había hablado con una de ellas. That I want this negro to speak to you. Que Dios quería que ese negro hablara con ellas. Because I have put in some revelation into his, I have revealed some things to you about you. Porque yo le revelé algo a ellas de ti. When I got closer to them, I was trying talking to them. Cuando yo me acerqué a ellas y empecé a hablar con ellas. This is what God wants for you. This is what God wants for you. This is what God wants for you. After we prayed. Yo les dije, eso es lo que Dios quiere para ti. Eso es lo que Dios tiene para ti. Y eso es lo que Dios tiene para ti. And, y después oramos. And they were so shocked. Y ellas estaban en un shock. If you have not met us before, si tú nunca nos has visto antes, how do you know about us? ¿Y qué tú sabes de nuestra vida entonces? We are interested in you to meet our pastor. Nosotros estamos interesados en ti, que conozcas a nuestro pastor. They got all my information. Tomaron mi información. And the next day they called me. Y el siguiente día me llamaron. They said our pastor wants to meet you. Y me dijeron, mi pastor quiere conocerte. When I got to their pastor, cuando yo llegué con la pastor, the pastor told me I wanted to preach in my church. El pastor me dijo, yo quiero que tú prediques en mi iglesia. Come on Saturday to preach with my youths. Y él me dijo, ven el sábado a predicarle a mis jóvenes. And that was my first church that I preached in Mexico. Y esa fue mi primera iglesia a la cual yo prediqué aquí en México. God does a lot of great things in that church. Dios está haciendo unas cosas maravillosas en esa iglesia. And he started telling me to proclaim and to release and to let people to know that his great revival is coming to Mexico. Y él me empezó a decir que yo empezara a predicar y que empezara a avisarle a la gente, a decirle que un gran avivamiento viene para México. Amén. Yeah. From that point, desde ese punto, until now, hasta este día, I have been traveling around to preach about Christ in Mexico. Yo he estado viajando en México predicando el evangelio, prophesizing about the great fire revival that is coming. Estando profetizando sobre el gran fuego de avivamiento que viene sobre México. And God says that all of us are soldiers of the end time. Y Dios me dijo que todos nosotros somos soldados de los tiempos finales. How many of you are ready? ¿Cuántos de ustedes están listos, preparados? I don't think these people are ready. No creo que ustedes me están entendiendo. If you are ready, si tú estás listo, you will be, with all your strength, you will shout a big amen. Con toda tu fuerza, con todo tu interior vas a gritar un gran amén. You know why you need to do that? ¿Tú sabes por qué necesitas hacer eso? Because a soldier never in the war never been cold. Porque un soldado cuando está en la guerra nunca está frío. A soldier is more active. El soldado está activo, está preparado. Ready to attack the opponent. Preparado para atacar al opositor. The opponent of we the believers. Nuestro oponente, el cual nosotros creemos, is the devil. Es el diablo. And he has failed. Y él ha fallado. Because we have the victory. Porque nosotros tenemos la victoria. We are not going to cállate nuestros bocas. We're not gonna stay shut with a mouth. Yeah, we're not gonna shut it. No nos vamos a quedar callados. Until the second coming of Christ. Hasta la segunda venida de Cristo. I don't care. No, a mí no me interesa qué es lo que piensa el diablo. What I know. Lo que yo sé. Is my Christ is coming. Que mi Cristo viene. My Christ is coming. Mi Cristo viene. Él viene con juicio. Por favor, necesito agua. Yo necesito agua. Oh, gracias. My Christ is coming soon. Mi Cristo viene pronto. At the end of this message. Al final de este mensaje. You know, let me tell you this. Déjame decirte esto. About 3 weeks or 4 weeks ago. Hace como 3 o 4 semanas atrás. I was in a moment with God. Yo estaba en un momento con Dios. I was praying. Yo estaba orando. And the Holy Spirit revealed to me. Y el Espíritu Santo me reveló. A lot of people in the captivity of the devil. Mucha gente está viviendo en cautiverio por el diablo. And their soul is so sad.
y su alma está muy triste. They are asking for freedom. Ellos están pidiendo libertad. And you know what? ¿Y sabes qué? Sometimes last year, algún tiempo el año pasado, I was in Texas. Yo estaba en Texas. I was fasting for so many times. Yo estaba ayunando por un tiempo muy largo. I said, God, I want to see a sign. Y yo le dije, Señor, yo quiero ver una señal of your glory. De tu gloria. I want to see a sign of the plans that you have for your children. Yo quiero ver una señal de los planes que tú tienes para tus hijos. When God revealed that revelation to me in my dream, it was so scary. Cuando Él me reveló esa revelación a mí en mi sueño, yo estaba muy espantado. I saw a lot of apostles, a lot of evangelists, pastors and prophets. Yo vi muchos pastores, muchos evangelistas y muchos pastores. And me with money in my hand. Y yo con mucho dinero en mi mano. ¿Usted sabe esta maleta que yo tengo mis ropas? You know the bag I had where I had my clothes? That was the bag I had in my dream. Esa fue la maleta que yo tenía en mi sueño. Full of dollars. Lleno de dólares. And I was so protected with that money. Y yo estaba protegiendo ese dinero. I said, in this head, I must be rich. Y yo dije, en estos tiempos yo tengo que ser rico. And if everybody was so worried about one thing or the other. Todo el mundo estaba preocupado por una cosa o por la otra. But we are not worried no more about the coming of Christ Jesus. Pero nosotros no estamos preocupados porque Jesucristo viene. But when the rain started in the dream. Pero cuando empezó a llover en mi sueño, everybody was lost. Todo el mundo estaba perdido. Politicians, the pastors, the evangelists, the apostles, the prophets, everybody was lost. Todo el mundo estaba perdido. Políticos, pastores, profetas, apóstoles, todo el mundo estaba perdido. Because when the rain were increasing, I saw a building with about 30,000 stories. Cuando la lluvia empezó a crecer, vi un edificio como de 30 pisos. I met the pastor. ¿Y el pastor? That pastor is from Chiapas. He's always helping me to translate before. Ese pastor es de Chiapas y yo siempre me ha ayudado a traducir. And the pastor, I saw him in the dream. Y a ese pastor yo lo vi en el sueño. When the water got to the flows of the water, when it got to 28,000 stories. Cuando el agua subió hasta el piso número 28. The pastor says, no, I cannot anymore. El pastor dijo, no, yo ya no puedo. Where am I running to? ¿A qué yo estoy corriendo? ¿A qué estoy entrando? And I saw him sink into that water. Y yo lo vi que él se aventó un clavado al agua. He goes down onto the tent. Y se fue hasta abajo a lo más profundo. When he was dead. Cuando él estaba muerto, I saw his hand hop. Yo vi sus manos hacia arriba. And floated again. Y estaba flotando de una vez más. Well, I'm sorry that I did not tell that pastor about my revelation. Mil disculpas que no le confesé a ese pastor mi revelación. In January or February, he was dead. En enero o en febrero ese pastor falleció. He was dead. Falleció. Which means God was talking. Lo que quiere decir que Dios estaba hablando. The week of that revelation. En la semana de esa revelación. There was a big hurricane. Hubo un huracán muy fuerte. In Texas. I was in Texas. Yo estaba en Texas. Everybody, when I dreamed, I told people they never believed me. Yo cuando yo soñé, yo se lo dije a la gente y la gente no me creyó. But when that rain started. Pero cuando eso empezó a llover. Everybody were running Heskasketa. Y todo el mundo se empezó a correr en ese tiempo, en ese lugar, pidiendo por la misericordia de Dios. Porque ellos pensaron que ese era el final de los tiempos. Eso simplemente fue una advertencia. Go and read the Bible very well. Ve y observa lo que dice la Biblia muy bien. If there is constant hurricane, si hay huracanes constantes, that was warning from God. Eso es una advertencia de parte de Dios. And I told people this is a warning. Y yo le dije a la gente, es una advertencia. You still have opportunity. Todavía tienes una oportunidad. Because you are saved to be part of the people that God will take to heaven. Porque tú has sido apartado para ser un gente de Dios que Él se va a venir y se los va a llevar al cielo. And that is the same thing I'm telling you here today and myself too. Y eso es lo mismo que les estoy diciendo a ustedes y me estoy diciendo a mí mismo. I'm not trying to scare anyone. Yo no estoy tratando de espantar a nadie. But my Bible tells me. Pero mi Biblia me dice a mí. That the fear of God. Que el temor de Jehová. Is the beginning of wisdom. Es el principio de la sabiduría. We should not be afraid. Nosotros no debemos de tener miedo. To live in the holiness. Para vivir en la santidad. We should be ready as a soldier. Nosotros tenemos que estar preparados como un soldado. To prepare for the second coming of Christ Jesus. Estar preparados para la segunda venida de Cristo Jesús. Because the time is yet. Porque el tiempo ya se acerca. Amén. Amén. No, mira, este amén no está fuerte ya no más. Porque todos siendo
fear. Siento miedo. No es tan temor. No temor. Don't be afraid. No tengas miedo. Don't be afraid. It's normal. No tengas miedo, es normal. If Christ comes right here. Si Dios viene ya. Yeah, that's we have. En estos momentos. Brother, please. If Christ comes right here, right now. Si Dios viene aquí en este momento. What is going to meet in your hand? ¿Qué es lo que va a encontrar en tus manos? That's what the Bible says, yeah, that we should keep His commandments, no matter what. La Biblia dice que nosotros tenemos que mantener sus mandamientos. And the great commandment that we should keep is His holiness. Y el gran mandamiento es que mantengamos su santidad. The Bible says. La Biblia dice. It says, seek ye first. Dice primero busca. The kingdom of God. El reino de Dios y su justicia. And every other thing will be added. Y todo lo que tú necesitas será añadido. Nunca dice primero busca el dinero. He never says seek husband or wife. Nunca dice busca primero a la esposa o al esposo. He never says seek motor or cars or houses first. Nunca dice busca carros o casas o finanzas. He says run to seek for my kingdom. Primero dice corre y busca mi reino. Busca el reino de Dios. Because he has everything sufficient for those that truly seek his kingdom. Porque él tiene todo lo suficiente para aquellos que buscan su reino. Amen. Amen. I want to prophesy this right moment. Yo quiero profetizar en estos momentos. This is what the Spirit of God is telling me. Eso es lo que el Espíritu de Dios me está diciendo. We still gonna do this in the administration. Nosotros vamos a hacer esto en la administración. But God says prophesy. Pero Dios me está diciendo que diga esto. In the cave that the devil has put in your soul. En la cueva que Dios ha puesto, que el diablo ha puesto tu alma. And in the captivity that your soul might be. Y en la en el cautiverio que tu alma puede ser que esté. I stand upon the rock of Calvary. Yo me paro en la roca del Calvario. Which is Jesus. La cual es Cristo. I grab strength. Agarro fuerza. From my voice. Desde mi boca. In my spiritual realm. Desde mi ritmo espiritual. I grab authority from God. Yo agarro autoridad de parte de Dios. And I release into the house. Yo la suelto en esa casa. To every soul. Cualquier alma que está en este lugar. In the captivity of the devil. En la cautividad por parte del diablo. Today. Hoy. You shall be free. Tú debes de ser libre. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Right now. Pero ahora. You will declare by yourself. Tú lo vas a declarar por tus propios labios. That I declare my freedom. Repite con nosotros. Yo declaro mi libertad. Yo declaro mi libertad. Of my soul. De mi alma. De mi alma. From the captivity of del the devil. Del cautiverio del diablo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Be free, be free, be free. Sé libre, sé libre. Be free, be free, be free. Sentir poder en este lugar. Please, por favor, no dejen que nadie se vaya. Don't let anyone go out there. Nunca nadie salga de ese poder. Amen. Because there's something that won't happen here today. Porque yo quiero que algo pase en este lugar. Yes. This is the instruction. Esta es la instrucción. From God. De parte de Dios. If they ask you to jump, si te pido que saltes. If the Holy Spirit asks you to jump, si el Espíritu Santo te pone a que saltes, you jump. Tú salta. If he asks you to clap, si te pide que aplaudas, you clap. Aplaude. If he asks you to shout, si te pide que grites, porque he wants to his identity of his glory to reflect upon your life. Él quiere que la identidad de su gloria se refleje en tu vida. You are not going back out. You are not going out. Tú no vas a salir igual. The same way. De la misma forma. ¿Tú crees eso? Nadie va a salir igual. Ni tus generaciones de maldad would have impact in your life. Van a tener un impacto en tu vida. Amen. Because we have been saved. Porque nosotros hemos sido santos. We have been saved.
Nosotros hemos sido enviados to set people free from the captivity of the devil. A libertar a la gente de la cautividad del diablo. God has the power. Ve con el poder to break every chains of sickness. Para romper cadenas de enfermedad. God has the power. Dios tiene el poder to break every sickness. Para quitar cualquier enfermedad. God has the power. Dios tiene el poder to break every chains of poverty. Para romper cualquier cadena de pobreza. All we need to do. Todo lo que necesitamos hacer is to obey his voice. Es solamente obedecer su palabra. And walk in holiness. Y caminar en santidad. Because the Bible says, porque la Biblia dice, without holiness, sin santidad, no one will see God. Nadie verá al Señor. That is what we are preaching about today. Eso es lo que estamos hablando el día de hoy. That we should walk in holiness with que God. Tenemos que caminar en santidad con we Dios. Seek for the kingdom of que God. Primero busques el reino de Dios. We should embrace the glory of God. Que tú abraces la gloria de Dios. We should go out there, que tú salgas allá afuera y prediques el Evangelio. With power and authority. Con poder y autoridad. Because Christ is coming. Porque Cristo viene. Y cuando nosotros hablamos del grande fuego de avivamiento, it starts from the church. Empieza en la iglesia. Amen. It starts from here. Empieza aquí. Let us come together in holiness. Déjanos llegar nosotros en santidad. Before we go out there preaching about Christ. Antes de salir allá afuera y predicar de Cristo. First, I want to preach about the second point. Rápido, quiero predicar sobre el segundo punto. In Revelation chapter 22, verse 12. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Está tocando la puerta de sus corazones es Cristo. People might see it as an offense. Mucha gente lo ve eso como una ofensa. Yeah, God sees our hearts. Dios ve nuestro corazón. It is not an offense. Y eso no es una ofensa. This is not because we want you to be away from the presence of God. Esto no es porque queremos estar apartados de la presencia de Dios. God is not looking for those that be perfect. He knows we are not perfect. Dios no está buscando por aquellos que son perfectos. Él conoce que nosotros no somos perfectos. He says, I love sinners. Él dijo, yo amo a los pecadores. But I hate sin. Pero odio el pecado. Pero eso no quiere decir que ustedes y yo permanezcamos en pecado. Amén. Because the Bible says no sinner will see the kingdom of God. Porque él dice ningún pecado va a heredar el reino de los cielos. Amén. So let us always depart. So siempre acknowledge, déjanos tener conocimiento, confess and repent of our sins. Reconocer y confesar nuestro pecado. Because he has the power to forgive. Porque él tiene el perdón para perdonarnos. Amén. Amén. The Bible says in the book of Revelation chapter 22 verse 20. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 20. It says that, but I know what? Pero ¿sabes algo? Things that God that will make you to lose the kingdom, I will rather say that I don't want it. Las cosas que te hacen alejar de el reino de Dios debes decir, no lo quiero. Even the Bible says that even if it is your eyes, you remove it. La Biblia dice aún si es tu ojo, sácalo. Where people say it's the Old Testament. La Biblia dice que la gente dice que eso es el viejo Testamento. It says now we are in the grace time. Ahora estamos en el tiempo de gracia. The Old Testament and the New Testament are the same Bible. El Nuevo Testamento y el Viejo Testamento están en la misma Biblia. We should not be deceived. No tenemos que deshacer uno ni despreciar el otro. Principles are perfect. Los principios de Dios son perfectos. We should embrace it with all our heart. Debemos abrazarlos con nuestro corazón. So if it is your husband, always pray for him. Si es tu esposo, ora por él. Okay, you need to change for necesitas cambiar, en serio. If it is your wife, si es tu esposa, ora por ella. If it is money, you say this si money, es dinero, di este dinero. You cannot control me. No me tienes que controlar dinero. Because I have dominion over you. Porque yo tengo dominio sobre ti. Don't let money to control you. No dejes que el dinero te controle. You control money. Tú controlas dinero. I pray today, yo oro hoy. That you shall be sufficient. Que todos les seas suficiente. In money. En dinero. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. God is stabilizing. Que Dios estabilice tu economía. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I know when I was praying that if it is money, you will not have the money. People will say. Porque yo sé que cuando yo estaba preguntando el dinero, la gente estaba. Money is important. El dinero es importante. But the Bible says that money. Money and women are the
Pero la Biblia dice que el dinero y las mujeres son. Quiero recordar esa parte de la Biblia. It says that the root of the money is evil. Dice que la raíz del el amor al dinero es. Who remember that? Who remember that? ¿Quién recuerda esa parte de la Biblia? How does it say it? The beginning of the bad things. No, is the love of money. It says the principle is the love of money. Yes. The root of all the bad things is the love of money. Yeah. Because people just say, money, money, money. Porque la gente hoy en día está dinero, 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 dinero. In my country, en mi país, I have seen people that use people for money. Yo conozco gente que usa a la gente por dinero. They kidnap. Lo secuestran. When they kidnap. Cuando te secuestran. They kill. Te matan. And they turn into soap. Y te transforman en una sopa. So they use it to bath. Y la utilizan para bañarse. And they will receive a lot of money. This y ellos reciben mucho dinero y esto es verdad. Esto es verdad. God bless you. This Dios is, te bendiga. This is destruction. Esto es una destrucción. That is heart of wickedness. Esto es parte de la maldad. We should be heart of wickedness. Esto es parte de la maldad. Let us embrace the truth of the Debemos word of God. Abrazar la verdad de la palabra de Dios. Amén. La gente no está respondiendo. Amén. Are you hungry? ¿Están enojados? No. ¿Están hambrientos? No. Hay un hermano atrás que dice, no, Dios te bendiga. We will finish now. Vamos a concluir. Dios ayuda. Help us, God. Dios ayuda. Ayuda, yo ayuda a todo. Dios ayúdame a mí y ayúdanos a todos. We shouldn't be looking for. Let us open our Bible. Abriremos nuestras Biblias. In the book of Matthew, chapter 28. En el libro de Mateo, capítulo 28. Verses 20. Versículo 20. It says, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 Este hermano, por favor, su mano. Dios te bendiga. Amén. Anyone that says a big amen, God will bless that person. Cualquier persona, todos que griten amén, pues Dios los bendiga. Amén. Because after Christ there's no one. Porque después de Cristo ya no hay nadie. Amén. Amén. There's a significance to amen. So hay un significado para el amén. When you say amen, there's a termination of your problems. Cuando tú dices un gran amén, hay una culminación en tus problemas. Termination. Una terminación en tus problemas. So you don't say amen slightly. So cuando tú no dices amén tan convencido, you say it with a confirmation. Tú lo tienes que decir con confirmación, all creyendo. With all faith in your heart. Con fe en tu corazón. You say in that Revelation chapter 22 verse 20. Si eso lo ves en el Apocalipsis capítulo 22 versículo 20. He said when the testimony of Christ arrives, when it comes with judgment. Dice cuando el testimonio de Cristo venga con juicio. He's coming to judge, and when he goes to pick the righteous, nothing again. Dice, nobody is coming again. Él viene a juzgarnos y nos va a levantar, y después de él ya no hay nadie. And the Bible says, amen. Y la Biblia dice, amen. Amen. Amen says that is the end. Amen quiere decir ese es el final. So I want to pray now. So yo quiero orar ahora. Before I conclude this. Antes de yo concluir. So anyone that has a big amen. Cualquiera que diga un grande amen. You are arriving to your home with testimony. Tú vas a regresar a tu casa con un gran testimonio. Amen. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. You see, when God says that we are the identity of His glory. Y cuando Dios dice que nosotros somos la identidad de su gloria. That is not a mistake. Eso no es algo más o menos.
When you are identity of the glory of God, cuando tú eres la identidad de la gloria de Dios, that signifies that you are the light of God. Eso significa que tú eres la luz de Dios. So you are representing His glory in the world. Y tú estás representando la gloria de Dios en este mundo. Amen. If you are looking for a job, you get the job with authority. Si tú estás buscando un trabajo, el trabajo te lo van a dar con la autoridad que Dios te ha dado. Amen. If you are looking for healing, si tú estás buscando una sanidad, you will know that as a God identity, you will receive that healing in your body. Tú reconoces que por tener la gloria de la identidad de Dios en tu vida, vas a recibir la sanidad en tu cuerpo. Amen. Because the truth is that those that truly keep the commandment of God as the great and the greatest and the biggest and the greatest blessings from God. Porque aquellos que mantienen los mandamientos de Dios tienen la grande y la super grande y la multigrande bendición de Dios sobre su vida. Amen. Yeah. Brother, I release into your lift up your hands. Which one? That one with white. Hermano de blanco, levanta tus manos, por favor. De atrás. De atrás, the one in the back. De atrás. No. Tiempo de usted, espérame tantito, ahorita regreso contigo. Porque hoy es tiempo perfecto de Dios para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Ah, you said it in Spanish. Oh, yes. Yo estoy hablando poco a poco español. Amén. The devil is a liar. El diablo es un mentiroso. Brother, I release authority into your life. Hermano, yo suelto bendición, autoridad sobre tu vida. In the aspect of your life that you have been crying. En el aspecto de tu vida que tú has estado orando. Crying. Llorando. Today. Hoy. I don't want to know the background of your life. No quiero saber el programa de tu vida. The background. No me interesa saber tu pasado. What is important that your life is in Christ. Lo que me importa es que tu vida está en los caminos de Dios. And the Bible says that when we are in Christ, we are a new creation. It said all things pass away. La Biblia dice que cuando estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Oh, the great glory of God upon your life. La gran gloria de Dios sobre tu vida. We manifest. Se va a manifestar from today, a partir de hoy in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Witness, porque esa debilidad witness, es que van a haber testigos of the great glory of God, de la gran gloria de Dios en tu vida in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. People, we gather together, la gente se va a reunir to celebrate, para celebrar your testimony, tu testimonio in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Yeah. Y la confirmación del cielo that your supplications, que tus suplicaciones, your prayers, your requests, tus oraciones y tus súplicas has been granted, han sido dadas by God, de parte de Dios in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dile a la persona que está al lado tuya, dile hoy, prepárate para experimentar la gran gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tú vas a salir de este lugar para representar la identidad de la gloria de Dios. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. God says that there are a lot of people that is lack of faith. Dios dice que hay mucha gente que le falla su fe. Some people are even mocking me of my expressions. Algunas personas hasta se están burlando de mí, de mis expresiones. I will be transformed when Christ comes back. Yo voy a ser transformado cuando Cristo venga. Y mis expresiones pueden ser que no sean las mismas. Puede ser que yo sea más hermoso de lo que tú te imaginas. Amén. So don't bull or bully my expressions. So no te burles o hagas burla mis expresiones. It is the Holy Spirit that walks through me. Es el Espíritu Santo que camina a través de mí. And I know it walks in your life.
y yo sé que camina en sus vidas de ustedes. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Matthew chapter 16, verse 16. Matthew. Si nosotros vamos al libro de Mateo, y mándalos a las cenizas. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Lord. Señor. Write my name. Escribe mi nombre. In the book of life. En el libro de la vida. And embrace me with your holiness. Y abrázame con tu santidad. From now and forever. De ahora y para siempre. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Thank you, Father. Gracias, Señor. Hallelujah. Aleluya. For in Jesus Christ's name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Let the church say amen. Diga, deja que la iglesia diga amén. Amen. Congratulations. Felicidades. Amen. The people that accepted Christ, congratulations. Aquellos que aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, felicidades. Shake me if you are the one. Si tú fuiste el que aceptaste a Dios, salúdame, toca mi mano. Felicidades, congratulations. Then you sing that song as you go back to your seat. Aquellos pueden regresar a su lugar. You sing the song. Vamos a cantar una canción y después regresamos a nuestro lugar. I have decided. En tu vida de matrimonio. In your finances. En tus finanzas. Today we will declare our freedom. Hoy vamos a declarar libertad. Raise up your hands. Levanten sus manos. Say, I receive. Digan, recibo. The authority of God. La autoridad de Dios. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I receive. Yo recibo. The touch of God. El toque de Dios. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. As I place my hand on así, my head, así como yo levanto mi mano, and I place it on my head, y así al ponerla yo en mi mano, en mi cabeza, repitan. As I'm going to place my hand on my head, así como voy a poner mi mano en mi cabeza, everything negative in my life, toda cosa negativa en mi vida, will disappear. Desaparecerá. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Restoration. Restauración. Of my joy. De mi gozo. Restoration. Restauración. Of my glory. De mi gloria. Restoration. Restauración. Of my finances. De mis finanzas. I receive it. Yo la recibo. With more authority. Con más autoridad. I receive it. La recibo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Receive it. Recibe. 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 In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. There's something the Holy Spirit is telling me now, right now. Es algo que el Espíritu Santo me está diciendo ahora. It says that there are causes of generations. Dice que hay maldiciones de generaciones. The things you know nothing about. De cosas que tú ni siquiera sabes. That you are suffering of those things today. Que tú estás sufriendo de esas cosas hoy. Amen. Amen. God says. Pero Dios dice. Because they obey my voice. Porque ustedes obedecieron mi palabra. I will set them free. Yo las liberaré. From the generational causes. De esas maldiciones de generaciones. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Stay firm. Mantente firme. And place that hand on your head. Y pon esa mano en tu cabeza. You know, because the anointing oil that we put in your hand. Por el aceite ungido que pusimos en tus manos. Represents the blood of Jesus. Representa la sangre de Cristo. And we know the impact of that blood of Jesus. Y nosotros conocemos el impacto de la sangre de Cristo. That blood wants to walk in my house right now. Esa sangre está caminando en esta casa en estos momentos. Let the blood of Jesus to flow over your life. Deja que la sangre de Dios corra sobre tu vida. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Every generation of causes. Cualquier maldición de generación. That is standing as an obstacle. Que se está pasando frente de ti. That is standing as an obstacle. Que se está parando como un obstáculo. In your matrimony. En tu matrimonio. In the life of your children. En la vida de tus hijos. In your finances. En tus finanzas. In your glory. En tu gloria. Today. Hoy. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. The blood of Jesus. Esa sangre de Cristo. The precious blood of Jesus. La preciosa sangre de Cristo. We come
Jesucristo, bienvenido a este lugar.